Soy Aitor Iturrioz. He trabajado en televisión, haciendo comerciales, telenovelas y programas unitarios. No tenemos por qué preocuparnos, Débora. Mercurio me aseguró que ningún testigo del accidente tomó las placas del coche. Nadie nos puede identificar. Ya estaríamos presos. Siempre me pregunto si no pudiste haber evitado atropellarlo. Mira, deja de darle tanta importancia, preciosa. Lo que tenemos que agradecer es que tú no hayas tenido consecuencias serias. Débora, perdona que te lo diga, pero tú, Alberto, no le interesas. En cambio, yo te amo. Y no puedo creer que te vayas a casar con él. Acércate, por favor. Acércate. ¿Qué? Te quiero mucho. Es que yo me casé con Alberto. No quiere decir que dejemos de vernos y de ser amigos. ¿No crees? Mira, te dije que si veía que era feliz, la dejo en paz. Pero no lo es, Pilar, no lo es. Pues sí, pero ese es muy su problema. Tú no tienes por qué estarle hablando a su casa para que Alberto se entere y se arme un escándalo. Enfréntalo, Débora. Obligaste a que se casara contigo. Sabías que no te quería. ¡Cállate! Contéstame, tú sabes dónde está. Dímelo, Pili, por favor. ¿Para qué? ¿Tú no tienes que irla a ver? Pero por lo menos quiero saber dónde vive ahora. Mira, lo que deberías de investigar es cómo está ese hombre que atropellaron. ¿Que no te sientes mal? Me sorprende lo preocupada que estás de haber oído a Alberto hablar de divorcio, Débora. ¿Alberto te pidió el divorcio? Mira, si Alberto te lo pidió, debes dártelo. Ay, mi amor, te estás volviendo loco, ¿verdad? Nunca voy a separarme de Alberto. Bueno, pero ¿cuántas veces más te lo tengo que decir? Muchas, muchas. Porque no voy a dejar de insistirte hasta que lo dejes. Convence a Débora que se divorcie de Alberto. Ay, Hugo, tú de verdad no entiendes. Ya déjala. Ay, ¿cómo crees? Estoy loco por ella. Princesa. Qué bueno que te dejas ver. Te necesitaba, Hugo. ¿Qué? Aquí estoy. Esto es Primer Amor a 1000 por hora. Podías aprovecharte, Marín. ¿Yo? Por eso te estaba aprovechando de mí. Soy tu hermano mayor y tengo que ver por ti. ¡No eres mi hermano! No voy a permitir que este mocoso te ande besuqueando aquí en frente de todos. Tu información. Este mocoso es mi pareja. Vete con la tuya, ¿no? Vente, voy. Ya no es necesario que nos acompañes. Giovanni y yo podemos irnos sola. No, Marina. Yo no te puedo dejar sola en una situación así. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Y una novia indefensa como Marina no merece que le... No. El Boris y yo no somos novios. Pero lo vamos a hacer. Muy pronto. ¿Y después puedes llevar mis cosas? ¿Ese que se fue con Marina es su primo o su hermano? Ninguno de los dos. Ay, Boris.
Ay, qué tonto. Ven, lleva tú tus cosas, ¿sí? Ay, qué malo. Era así como un mandato así del diablo. De la luna, sí. ¿Boris? ¿Boris? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Solo quería saludarlos, pero no los molesto, con permiso. ¿Molestar? No, no es ninguna molestia. Lulú, mira, la dama de blanco es un clásico de la literatura. Y la leyenda esa es nada más una fantasía de adolescentes. Mira, en todas las escuelas tienen un supuesto fantasma, pero en realidad son ansiedades juveniles que se presentan como mito. No ocupes tu cabecita en esas cosas, ¿ok? ¿Ah? No ocupes tu cabecita en esas cosas. Dígame, ¿asunto? Lulú, yo no sé qué cosa estás metido en la cabecita últimamente de pensar que me gustas y tú a mí no me gustas. Ah, ¿sabes qué? Está bien, te puedes ir yendo, por favor. ¡Tú a mí me encantas, Lourdes! ¡Yo a ti te amo! Voy a la escuela diario para verte a ti. ¡Sueño contigo, Lourdes! ¡Quiero que seas mi novia! ¡Por favor, sé mi novia, Lourdes! Sí, ¡Lulú! Sé lo que debo sentir y no lo puedo decir. ¿Será porque te picó el virus del primer amor?